Aquí vamos a sacar una palometa, amigos. Con todo el esfuerzo, pero ahí va. Ahí viene, ahí viene. Ándale ahí. A ver, quete. Échala, échala. ¡Uy! Mira nomás. ¿Cuántos kilos, amor? Ya está. Mira nomás. ¡Uy! Y aquí está nuestra pesca, amigos. Somos compañeros en el bien y en el mal, ya saben. Aquí esto fue lo que sacamos. Nos lo vamos a comer zarandeado. Mira, amor. Vamos a pesarlo. Vamos a ir a ver qué, cuánto pesa. Yo 4 kilos, 4 y medio. ¿Sí? 5. 4 y medio, 5. A ver, vamos a ver. Bueno, pues vámonos. Puede ser. A comérnoslo. Esto es lo que pesó nuestro pescado. 5 kilos, 200. Ahí está en la báscula para que vean que no miento, ¿eh? Esto es lo que nos pesó. Amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Hoy vamos a preparar la palometa que pesqué. Pescamos, los dos. Pescamos porque somos un equipo, ya los he dicho. Bueno, pues mi esposo siempre es el bueno. Amor, te toca lo bueno, pártelo. A ver, ahí enfócale, mija, ahí donde va. Era poquito más para allá, amor. Ahí. No, no se deja. De aquí lo voy a agarrar. Ya vieron que esta palometita la sacamos entre los dos. Somos un equipo. Siempre lo he dicho. Bueno, y en lo que mi esposo parte ese lindo pescadito, vamos a darnos saludos. Aquí yo estoy detrás de la cámara. Vamos a poner ahí a mi esposo que parta el pescado. Hasta Colima vamos a saludar a Isabela Nicole. Primero que nada, también dar las gracias a la niña Daniela Barroso por los mandiles, mija. Muchas gracias, ya me llegaron. Con todo el corazón te lo agradezco, mija. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Al señor Toño de Tijuana. Hasta Navojoa, Sonora. Los saludos a Navojoa, Sonora. Tenemos mucha gente de Navojoa, Sonora. Muchísimas gracias. Blanca Lizárraga de Las Vegas. Edgar Garza. Omar Tinajero. Esquivel González. Hasta Salinas, California. Socorro y Elión. ¿No se deja, amor? Sí, no, lo que pasa es que tiene... ¿Quieres que te ayude a detenerla o qué? Ah, bueno. Pues sigue mandando saludos. Hasta Urianguato, Guanajuato. Héctor Olivas. Ya entró. Seguimos con los saludos porque son muchos, amigos, ¿eh? Y así se los voy a estar mandando. Leonardo Hernández de Miami. Sergio Sánchez de Texas. Irma y Rafa mandan saludos a su papá que vive en Zambuto. También nuestros saludos de la tía Güera y del esposo. Nos saludamos hasta Zambuto al señor Rafita. Si lo conocemos, tenemos el gusto de conocerlo. Para Guatabampo, Sonora y Hermosillo, Martín Román Armenta Lugo. Muchísimos saludos, amigo Román. Rocío Ríos hasta Colima. Van los saludos para Rocío Ríos. Pedro Mesta Regalado, amigo. Ahí están ya los saludos, ya. Tardes, pero seguros. Mario Orbe, Anaí de la Cruz, hijas, a sus hijas Brianna y Leilani Orbe de Dallas, Texas, amigos. Ahí están. Melian González de Tampico, Tamaulipas. Bueno, ahorita le vamos a seguir con los saludos para ayudarle a mi esposo. Bueno, pues ahí va quedando ya. Está grandecito el animalito, por eso le está pegando, pero ya. Es que la espina tiene la espina muy, muy dura. Qué rico manjar, ¿verdad, amor? La verdad que sí. Y luego aquí con tu sobrina que se lo va a degustar. Se lo va a degustar aquí la del pollito. Ahora es pescadito. Muy duro. Seguiremos con los saludos, amor. Sí, ¿verdad? Porque son muchos.
son muchos los saludos. ¿Dónde me quedé, mija? A ver. Aquí con Rina. Rina Pacheco, hasta Las Vegas, Nevadas. Cuauhtémoc Duarte, hasta Mexicali. Saludos a todo Mexicali, toda la gente de Mexicali. Luis Mario Moreno Álvarez. Familia Ramírez de San Francisco, California. Rosario Leiva de Cuernavaca, Morelos. Muy bonito Cuernavaca, Morelos, ¿eh? Prontamente vamos a ir. Elvis Cota Gamboa de Guasave, Sinaloa. Guasave, Sinaloa, muchos saludos para toda la gente de Guasave, Sinaloa que nos ve. Muchísimas gracias. José y Gaby de Arizona. Juan Carlos Benavides, Biloxi, Mississippi. Dayana Gómez, Oaxaca, California. Juan Carlos Hernández, Apodaca. No, Juan Carlos Hernández de Apodaca, Nuevo León. O de Nuevo León, Apodaca, ¿no? Apodaca, Nuevo León. Apodaca, Nuevo León, por allá. José de Jesús Covarrubias, Guadalajara, Jalisco. Ahí están los saludos de Guadalajara, Jalisco. A toda la gente que nos ve de Guadalajara, Jalisco. David y Raquel Pérez, Fort Worth, California, sí, ¿verdad? Verónica Hernández, familia Hernández de San Luis Río Colorado y Yuma, Arizona. Horacio Hernández hasta Florida. Bueno, y les voy a dar una vista para acá para que vean con esa vista tan bonita que tenemos. Pues ya se la conocen, ¿verdad? ¿Ya mero, amor? A ver. Ay, le quiero quitar todas las espinas. Ay, para que qué se pase. Delicioso. Estaban buenos los jalones que daban, ¿no? Más o menos. Entre los dos los sacamos, amigos, ¿eh? Ahí va a estar el video entre los dos. La evidencia está que yo la saqué. Tuvo que pedir ayuda. Para el desemboque de los Ceris, Sonora. Toda la gente que nos ve ahí también. Hermanos Allison y Benny Alexander Castillo García, Hermosillo, Sonora. Ahí nos ven estos niños jóvenes. Andrés Loera, Ensenada. Un saludo para el señor Andrés Loera. Dina Irías, Wisconsin. Y El Paso, Texas, al señor Rogelio. Un saludote, amigo. Pues creo que son todos. Ah, no. A la familia. Ah, no, el señor Mauri López, Brenda Ortiz, Chirogui Villa, Evelyn Villa de Tlaxcala. Muchísimas gracias por todo, amigos. Hasta Tlaxcala. Bueno, y seguimos con lo bueno. Seguir con el pescadito. A ver, amor, a tu familia, un saludo. Un saludo a todas mis hermanas, hermanos, primos, tíos, sobrinos. A todos. Para que no se sienta ninguno. Yo creo que tú lo vas a preparar, amor, porque la gente está pidiendo a gritos que cocines tú. Lo vas a tener que preparar, mi amor. Yo lo preparo. ¿Sí? ¿Que cocine él? Que cocine. Dicen que cocina más rico que yo, vamos a ver. Es también un chef. Ya sí. Que dice que lo sacó, pues que también se lo que cocine. Que lo cocine, ¿verdad? Sí, cierto, amor, tú lo vas a cocinar. Uy, tal está para que se pueda parar. A ver, amor, vamos a... Él lo va a preparar, así que... Yo le echo un montón de sal. Sí. Yo tengo sal de grano. Bueno, amor, y en lo que tú lo preparas, yo te preparo el menjurje. No. La pócima. Vamos a ocupar mayonesa. La pócima del amor. La pócima del amor. 3 cucharadas de mayonesa. Ay, esto. Está muy fuerte esta. ¿Sí? Bueno. Como no tengo cuchara chica, la voy a hacer con el rabito. Que le eché mostaza, mayonesa y guichol. Un poquito rústico las cosas.
Vamos a echarle poquita agua. Aquí le vamos a agregar poquita agua porque como está muy gordo el pescado, que se nos haga bien. Para que quede rico no ocupamos más que el producto que esté fresco. Y no se ocupa más que prepararlo y comerlo. Bueno, en lo que se curte poquito, se tiene que curtir, ¿verdad, amor? Sí. Explícales a la gente que se tiene que curtir para que agarre el limón y la sal. Y ya luego la mezcla, el aderezo. A lo último. Bueno, mi vida, yo ya te hice la mezcla aquí. Él se va a encargar de hacerlo porque la gente me está pidiendo que quiere que cocine. Y aclarando un punto, amigos. El canal no es del tío George. El canal es mío y de mi esposo. Somos socios en todo, somos compañeros, siempre lo he dicho. Entonces, para aclararles ese punto, porque por ahí hay rumores de que el canal es del tío George, que este, no, el canal es mío y de mi esposo. Entonces, todo el tiempo compartimos, mi esposo y yo, lo bueno y lo malo, siempre estamos juntos, siempre somos compañeros, lo he dicho, en el bien y en el mal. Y pues aclarándoles ese punto, amigos, el canal es de los dos. 100% de nosotros. 100% de nosotros. Entonces, amigos, pues vamos a pasar a lo siguiente. A ver, mi amor, ya se está blanqueando. Acá te queda una semillita, mira, mi amor. Déjale quitar la semilla porque amarga. Bueno, entonces tú hazte cargo de tu pescado, mi amor, porque tú lo sacaste, ¿verdad? Yo lo saqué. Mira, aquí nos trajo mi hermana. Aquí está la pimienta. Espera, mi amor. Déjame echarle pimientita ahí. Ya, dátele. ¿Lo hizo directo el pescado? No, mi amor, ahí está. Más, para que quede más chidosito. Pues nos lo vamos a degustar bien rico ya. Lluvia ya se picó una verdurita muy rica, una salsa ranchera. No, una verdura bandera, ¿verdad, mija? Una salsa bandera, es cierto. Para lo que estaban preguntando por ella, ¿dónde andaba? Aquí está ya. Ya regresé. Ya va de regreso a Loreto. Es de gente de viaje. Mándale el saludo a Lalo, que te extraña ya. Un saludo a Lalo. ¿De dónde era el señor? ¿De dónde es Lalo? No es señor, es muchacho. ¿De dónde será? No sé. No me acuerdo de dónde es. Yo tampoco. Pero pasa preguntando por lluvia. Aquí estoy, Lalo. La tía güera, que es la suegra de México. ¿Eh? Sí, ¿no? Ay, ya se me antoja. Pues ya tenemos la hornilla, vamos a hacerlo en la hornillita, la pequeña hornilla que me dio mi hermano, amigos. En el meramente. En el meramente. Verás, mija, acá. Esta es la hornilla, esta es la jefa de jefas, dijo mi hermano. Y en esta vamos a cocinar porque está muy grande el pescado. Entonces, a ver si nos cabe en esta parrilla. Para las personas que me preguntan que cómo le hago, que como mucho marisco, que el colesterol, triglicéridos, pues amigos, tengo una matita natural que la tomo y santo remedio con ese. Luego les voy a pasar esa receta. Es una planta natural que tomo y adiós triglicéridos y adiós colesteroles. No pasa nada si come uno mariscos. Y con eso ya se quitan los triglicéridos. Luego se las voy a enseñar, se las voy a mostrar para que vean. Yo no voy al doctor. No, nunca voy al doctor yo sola me curo. Tu parquita ya. ¿Ya, amor? Ya. A ver, ahí te faltó. Ya. No, pues no le echas. Bueno, entonces vamos a acomodarla, amor, porque no te voy a poder traer la parrilla porque está caliente. Yo la acomodo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. A ver, mija. Ahí. Vamos a ver cómo acomodamos. Sí, sí va a caber. Sí. En lo del peso a lo mejor no se nos vaya a churir. No. A ver, no, vamos a sacar nada. La colita para acá. Bueno. ¿Quieres salir las puntitas? No pasa nada, ¿verdad, amor? No. Bueno, mi vida, tú te vas a encargar del pescado. Ah. Te quemaste, amor. Sí.
Sí, es que está caliente. A ver. Somos un equipo, acuérdate. Ahí está. La varillita es la que está caliente. Sí. Quedó colgando una lonjita para acá. Pero no le hace. Y al chef. El chef. Ahí hemos, ya. Ya le dimos la vuelta. Ya la siguiente. ¡Wow! Voy quedando. Y echarle el otro. Vamos a volverle a agregar un poquito de mezcla porque... Como está muy gordo el pescado, para que no se nos reseque. Ese es el secreto de la próxima crema que se le avienta. Para que no quede reseco. Y así quedó nuestro pescado. Nuestra palometa rica. Vamos a probarlo. Amor, yo creo que ya está, ¿no? Hora de sacarlo y de degustar, de probar. A ver cómo vamos a catalogar al chef. Lo van a probar ustedes. ¿Cómo se fue? Digo que me quedó bueno. Pues hay que sacarlo. Bueno, si lo puedes, amor. Sí. Ah, qué rico. Voilà. Qué rico. No se resbala. Por eso te decía al revés. Ahí, Luis, tú vas a ser la catadora. Voilà. Vamos a preparar un taquito. Ven, amor. Vamos a preparar un taco. Bueno, pues hay que probarlo, ¿eh? Quedó jugoso. Pántale la mosquita, mija, porque a mí no me gusta. Bueno. Vamos a echarle un poquito de verdura. Y... ¿Lo hubieras probado primero solo? No, yo no lo voy a probar. A ver. Lo va a probar aquí nuestra invitada. A ver. Ya sabes que a mí no me gusta comer sola. Me gusta invitar. Que coman, que deguste la gente. ¿Cómo está, mija? Déjalo saboreo. Bien rico. ¿Sí? A ver. Vamos a probar el de la tía güera. A ver qué tan bueno. ¿Con mayonesa? No, sin mayonesa. No, no es de la tía. Sin verdura, a ver si la lluvia. Del tío. Con verdura. Pues no cabe duda que el tío Norbert sí sabe cocinar. A ver. Bueno, amigos, y aquí nos despedimos con este rico manjar. Así. Y iba quedando. Con las imágenes, cómo lo sacamos y cómo lo preparamos. Y del mar al paladar. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Ya casi la vencemos, la pandemia. Dios me los bendiga. Abrazo de pescado, de pulpo, de calamar, de jaiba, de camarón, de todo lo que quieran. Bendiciones. Nos miramos en el próximo. En el próximo video nos vemos.